¿Qué tal, mi gente? Bueno, Jules Janeiro reacciona a las palabras sobre su padre, sobre Jesulín Dubrique, que ha tenido, bueno, desafortunados comentarios que ha tenido en Sálvame esta semana Belén Esteban. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque Jules Janeiro ha utilizado sus redes sociales, en este caso Instagram, para mandarle una especie de pullita, ¿no? Mi gente, antes de comenzar, reventemos el botoncito de las suscripciones, like totalmente gratuito. Y campanita, campanita para que os lleguen los vídeos y los directos, ¿vale? Vamos a ver exactamente cómo ha reaccionado Julia Janeiro, reacciona a las últimas provocaciones de Belén Esteban con un gesto implacable. La guerra entre la tertuliana de Mediaset y el torero se reavivó hace unos días cuando la primera montó en cólera al saber que Jesulín Dubrique volvería a Telecinco como invitado de Bertín Osborne en la nueva temporada de Mi casa es la tuya. Belén Esteban se ha despachado a gusto estos días, no solo contra el padre de Andreíta, al que acusa de ignorar su primogénita, sino también contra Julia, a la que hacía alusión en forma indirecta, ¿no? Yo creo que aquí está feo, porque al final tú no quieres que se hable de tu hija, no la puedes nombrar, y de repente tú ahora estás haciendo alusión a la hija de Jesulín. No sé, yo creo que las comparaciones son odiosas, creo que ahí no deben de meter a los niños, independientemente de que ya sean adultas, ¿vale? Las dos. Pero yo creo que ahí hay, creo que ella, que es una generación más que la hija de Jesulín y que de la suya propia, creo que ahí no está bien Belén Esteban y ahí se confunde, ¿no? Bueno, decía la tertuliana, yo solo necesito que en vez de ser tres, sean cuatro. Hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo. Porque cuando a un hijo le compras algo, si tienes cuatro, al otro también, ¿vale? No sé si recordáis el año pasado que hizo alusión a que no le daba dinero a su hija o no se preocupaba por su hija, Andreíta, pero sí le ponía pechos a Jules Janeiro, ¿no? Como diciendo, no les da a todos lo mismo por igual. A ver, yo, mientras que Jesulín Dubrique no hable, yo no voy a valorar cómo es como padre. Entiendo que los que viven con él y la que no vive con él debe de tener un trato lo más igualitario posible. Es lo que yo haría, pero claro, yo no sé las circunstancias. No sé las trabas que ha tenido, no sé los apoyos que ha tenido por parte de Belén a la hora de dejarlo actuar como padre. Entonces, insisto, hasta que él no hable, yo no lo puedo valorar. Entonces, no quiero cometer los mismos errores que con otros personajes famosos que ya, de los que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, Jesulín Dubrique es que los últimos 20 años sobre el tema de Belén Esteban ha sido hermético, no ha querido comentar nada y precisamente y seguramente por el bien de su propia hija. Porque su propia hija siempre ha dicho que no quiere que se hable de ella. Y al final, la que lleva toda la semana hablando de la hija es Belén Esteban, haciendo alusión a ella y hablando más del padre. Entonces, no sé a Andrea si esto le gustará o no. Entiendo que no. Bueno, lo ha hecho a través de sus redes sociales, dejando claro lo orgullosa que está de su padre, que la noche anterior acudió como invitado al Hormiguero junto a Albert Espinosa. Y el programa batió récord de audiencia. Bueno, aquí tenéis Jules Janeiro. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo un segundito. Sí. Y bueno, pone aquí lo más visto, 2.259.000 espectadores. Brutal, ¿eh? Jules mantiene una relación magnífica con el torero y presumir de ella es la mejor respuesta para Belén Esteban, que siempre ha anhelado el mismo interés y cariño para su hija por parte de Ubrique. A ver, el problema que ha tenido siempre Belén, aparte de que pueda llevar razón o no, que no lo sé, hasta que no hable Jesulín y yo tenga su versión, no lo sé. El problema de Belén es que no puede estar comparando el día a día que tiene con una hija al día a día que tiene con una hija que comparte, con la que comparten. Al final no puede ser igual. Que entiendo que Jesulín Dubrique a lo mejor tampoco ha sido el mejor padre. Puede ser, seguramente. Pero es que la de Paracuellos, como dice aquí, que no perdona una, ¿eh? Bueno, la de Paracuellos no perdona que su ex trate de manera diferente a sus hijos. Por un lado, Andrea, por otro lado, los tres que tiene con María José Campanario. Unas diferencias que se hicieron aún más patentes al cumplir Julia los 18 años. Su padre se ha hecho cargo de sus estudios en Madrid, donde incluso le compró un piso. Sin embargo, se negó a contribuir en los gastos universitarios de Andrea, que abandonó España para formarse en Reino Unido. A ver, yo siempre soy partícipe de que no haya conflicto por los hijos. Es decir, al final, si, es lo mismo que hemos hablado con Rocío Carrasco y Antonio David. Eso de no pagar la manutención los dos a su hijo,
No porque está contigo, ahora no te las pago. Como tú no me las pagaste, yo tampoco te las pago. Me parece una chorrada. Al final ese dinero no es para Rocío ni para Antonio David. En este caso, no es para Belén. Es para los estudios de tu hija. Y si esto es verdad, evidentemente, pues aquí Jesulín de Ubrique hubiera estado mal. Porque si hay que compartir gastos universitarios, hay que compartir gastos universitarios, ni más ni menos. Pero es que de hecho, esto no lo tengo que decir yo, esto lo tendría que decir incluso ni Belén, esto lo tendría que decir la ley, ¿no? Es decir, a no ser que la ley diga que, bueno, tampoco te tienes que ir a la universidad más cara, quédate en España, ¿no? Ya hasta ahí no llego. Hombre, claro, si se empecinan en estudiar en el sitio más caro del mundo, porque la madre quiere que estudien en el sitio más caro del mundo y el padre no está por la labor, ya es que eso son cosas que entiendo que ahí están los conflictos. Pero esto viene, Belén, de llevar 20 años pisoteando a Jesulín. Al final la relación, pues te la carga. Y también te carga la relación que puedan tener entre ellos. ¿Me explico? Así que nada, mi gente, todo muy complicado. Yo espero que por el bien de las hijas, Belén se calle ya, porque creo que con cuanto más habla, peor va a ser la relación que tengan en general, ¿no? Y ya luego lo que no entiendo es, ¿qué estás hablando ahora? Si ya Andrea es mayor de edad, es adulta. ¿Qué estás hablando? Que sigas hablando todavía de tu hija, de lo que si ha sido mejor padre, peor padre. Bueno, eso hace 15 años, 10 años, pues lo podía entender, pero a día de hoy ya, mira, pues si Andrea cree que es mal padre no ir a verlo, como dice su tío Humberto, que dice que la relación es perfecta, que a lo mejor no es perfecta y la ha edulcorado demasiado, que tienen un trato cordial y habitual, sí, que a lo mejor no es perfecta, vale. Pero que la que lo tiene que valorar ahora es Andrea. Y Andrea, que es adulta, decidirá si veo a mi padre, si no veo a mi padre, si visito a mis hermanos, si no los visito. Y ya está, ni más ni menos, mi gente. Así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.